Pues nos dio un lugar para esconderse. Ese lugar es su casa. Y pues ahora con Noé le ha contado lo que pasa, pero no a detalles. Y pues estamos aquí en esta conversation con Tukino. Así que pues, Aledro, a ver qué más le contamos. Primero, no habló sobre Firi o los demonios. Sintió que hablar sobre estas cosas haría que Tokino se involucrara demasiado en todo esto. Luego estaba la parte de él, despertando como un sanga. No necesitaba hablar de eso y tampoco quería mencionarlo. Tampoco había hablado de Firi con Rai, pero tenía la intención de decírselo más tarde. Como estaban trabajando juntos, era mejor si le contaba a Rai. Konoe se quitó el abrigo y los zapatos, y luego se quitó los guantes para que Tokino pudiera ver las marcas. Mientras balanceaba su cola, la mirada de Tokino se demoró en los brazos de Konoe, como si estuviera aburrido. Sore ni shitemo, mimi mo o mo kuroi to marude chigau neko mitai da na. Densetsu no noroi ka. Ore ga Karo e tamatama tachiyotta toki ni sa, Konoe netsu dashite taorete ta toki yatta ro. 体に変化が起こったのは翌日? Es como si estuviera mirando a un gato completamente diferente, ya que tanto tus orejas como tu cola son negras. La maldición legendaria, Cuando te visité en Karo esa vez, tuviste fiebre y luego colapsaste, ¿verdad? Entonces, ¿esta transformación ocurrió al día siguiente? Ah. Sí. Ya, yochou datta no kamoshirenai na. Yume mo hatsunetsu mo. Entonces, tal vez eran presagios. No estoy seguro. Tus sueños y luego tu fiebre. Demo, Kira ya Yatou no hanashi toka. 最近出るようになった魔物のこともそうだけどさ、やっぱりなんかおかしいんだよな。 Habías hablado de Kira y los bandidos. Bueno, resulta que los demonios recientemente comenzaron a reaparecer. Parece que algo definitivamente no está bien. 何が? ¿Qué? うまく言えないんだけど、死者の国が全体的にさ、なんかこう。 空気が重いっていうか、おかしいというか、嫌な予感がする。 No puedo decirlo con certeza, pero está sucediendo en todo Sisa. O
o algo así como que es algo así como el ambiente es pesado o extraño. Solo tengo un mal presentimiento. ¿No dijiste algo así antes? Sí, ¿verdad? Pero en realidad, lo que ocurre no es raro. Así es. Pero en serio, algo extraño está sucediendo. Tokino levantó su tazón y bebió después de decir esas palabras solemnes. ¡Asato! ¡Te extraño! ¡Quiero que vuelvas a aparecer! Cuando discutieron los eventos en el bosque, Konoe pensó en Asato. ¿Estaría a salvo? Sentimientos de culpa lo atormentaban. ¿Jujutsu-shi no ibasho o shitte iru ka? ¿Sabes dónde vive el chamán? Rai, que acababa de dejar de arreglarse, de repente hizo esta pregunta. Este gato realmente fue tan brusco. Tokino no parecía estar ofendido y simplemente asintió. Ah, kiita koto wa arimasu. Mori no oku no hokora ni sunderu tte iu. Sí, he oído hablar de eso. Supuestamente vive en un pequeño santuario en lo profundo del bosque. ¿Sabes la ubicación exacta? Basho made wa chotto. Jujutsu-shi ni nani ka yō ga. No sé mucho sobre el lugar. Solo sé que el área es peligrosa. ¿Para qué necesitas al chamán? ¿Tienes algún negocio con él? Quiero preguntarle sobre este chico. Rai sacudió la barbilla hacia Konoe. Aunque bastante disgustado, Konoe guardó silencio. Queremos ver si podemos encontrar una manera de romper la maldición. Oremo, jisai ni wa mita koto nai kedo, sakimi ga dekiru toka tte yatsu desu yo ne. Tashika ni nani ka shitteru kamo. Aunque nunca lo haya visto en persona, se dice que tiene el poder de la previsión. Debes saber algo. Tokino exhaló lentamente y levantó la vista hacia el techo. Nanka sugoi na. Densetsu toka souyu no tte doko ka toi sekai no hanashi da to omotte ta. Konna mijika de okiru nante fushigi da ne. Wow, es sorprendente. Cuando escuché sobre leyendas como estas, siempre aparecían historias de tierras lejanas. Estar tan cerca de él es tan misterioso, refiriéndose a las historias, ¿eh? Aparentemente genuinamente impresionado, Tokino ronroneó suavemente. Si la forma de Konoe fuera vista en la ciudad, seguramente causaría un alboroto. En este mundo, su existencia es sin duda la destrucción. Los otros gatos pensarían en él de esa manera. Pero cuando Tokino lo vio así, no cambió su perspectiva en absoluto. Es que Tokino es amor. Ojalá que hubiera más personas como él. Konoe estaba contento. Arigato. Gracias. ¿Nani ga? ¿De qué? Ya. Nada. Tokino pareció sorprendido, pero inmediatamente sonrió de nuevo y le dio un codazo en el hombro a Konoe. Re nante yu na yo. Odoroita kedo, Konoe ni aete ureshikatta shi, anshin shita.
No, hazmete no lancenwa. No seas tan formal. Aunque estoy sorprendido. También estoy contento y aliviado de verte aquí, Konoe. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué tal tu primera vez en Ransen? ¡Sugoi neko no kazu da na! Roten mo oi shi, henna katachi no tatemono mo oi. Hishimeki atteru kanji ga suru. Hay tantos gatos, tantos vendedores ambulantes y edificios con formas extrañas. Es difícil atravesar las multitudes. Inakamono no kotoba da na. ¡Cállate, Rai! Esas son las palabras que diría un pueblerino. Fuck, yo a ti que te invito a la conversación. ¡Tamátero! ¡Cállate! Reflexivamente, Konoe golpeó a Rai con su cola después de que él intervino. Qué divertido debió haberse visto eso. Uy, es de noche. Al caer la noche, Konoe y Rai salieron de la casa de Tokino. Solo para estar seguro, Konoe se asomó afuera. Pensó que los gatos gemelos aún podrían haber estado allí, pero no sintió presencia alguna cerca. Ah, se ven un par de las estrellas ahí. Rai le dijo que practicarían, así que se dirigieron a un campo en las afueras de la ciudad. Tokino les dijo sobre un lugar que podría ser bueno para entrenar. El espacio abierto tenía rocas en descomposición aquí y allá, y la hierba había crecido densamente. Probablemente fueron las ruinas de un edificio dejado por los dos canes. En medio del claro, Konoe se volteó para mirar a Rai. Un viento frío atravesó a los dos gatos. Bueno, parece que Rai está hablando, pero sigo sin entender por qué no aparece el audio de Rai hablando cuando aparece el texto, pero pues... Ya saben, aquí sí se escucha curiosamente. Futago no neko to yari atta toki ni omoi shitta daro ga. Sanga ni wa sanga de nakereba taikou dekin. Ikkoku mo hayaku sono nōryoku o antei saseru beki da. Me di cuenta cuando peleé con esos gatos gemelos que no puedo enfrentar. Cuando peleé con esos gatos gemelos que no puedo enfrentar a un oponente con un sanga, si no tengo uno también. Debes aprender a controlar tu poder lo antes posible. Antes de eso, hay algo que quiero decirte. Nanda. ¿Qué? Mientras miraba el ojo azul de Rai que brillaba a la luz de la luna, Konoe frunció los labios. Ore wa anta ni ikutsuka hanashite okanakya naranai koto ga aru. Le va a decir sobre Firi, supongo, ¿no? Es algo que algún día tendría que decirte. Itte miro. Hablo. Cuando te hable de eso, ya no habrá vuelta atrás. El Rai. Oh. Ah, vas a escuchar su. Oh. 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 Konoe miró sus pies. Ore no karata. Kono noroi wa tabun. Ore tachi ga omotte iru ijou ni fukuzatsu na nanika ga aru. Mi cuerpo, esta maldición es probablemente algo más complicado de lo que pensamos. Hay algo más. 俺は
試されてる。Hay algo más. Alguien está tramando algo contra mí. Siento que estoy siendo probado. ¿Dare? ¿Por quién? Wakaranai. Mienai nanika. Dakedo, ookina sonzai da. Ore no inochi nante katate de kantan ni hineri tsubuseru gurai no. No lo sé. Aunque es invisible, es una presencia enorme. Fácilmente podría aplastar mi vida en la palma de su mano. Probablemente solo quieras mis poderes como Sanga. Anta wa ore no. Estoy adelantando. Sanga no chikara ga hoshii dake kamoshirenai. Es que me di cuenta. Kedo, sore dake ja sumanai nanika ga ore ni wa okotteru. Probablemente solo quieras mis poderes como Sanga. Pero debes saber que algo peor me está pasando. Deteniéndose con estas palabras, Konoe inhaló lentamente. El aire que entraba en sus pulmones estaba frío. Volteó los ojos a Rai. Dakara, moshi honki de ore ni kakawaru tsumori nara, anta ni mo sore o seotte morau shika nai. Entonces, si realmente quieres involucrarte conmigo, no tienes más remedio que soportar ese peso también. Tabun, mendou na koto ni naru. Ano futago no neko datte kitto sou da. Sore demo. Probablemente sea difícil. Esos gatos gemelos podrían regresar. Por eso, por alguna razón, no pudo encontrar las palabras. Konoe volvió a bajar la cabeza. No hubo respuesta de Rai. La cola blanca no se movió ni una pulgada. ¿Qué haría él si Rai se negara? No había nada que se pudiera hacer. Si se separaran aquí, caminarían por diferentes caminos mañana. Ah, no, creo que me salté. Aguanten. Ok, lo anterior era incapaz de levantar la mirada cuando me miró los pies de Rai. La cola blanca se movió. La cola blanca no se movió ni una pulgada. Ah, creo que sí, ya lo había leído. Y ahora sí, lo que dice aquí ya vendría siendo lo que ha leído. ¿Qué haría él si Rai se negara? Va de nuevo. No había nada que se pudiera hacer. Si se separaran aquí, caminaría por diferentes caminos mañana. Como en el principio. Antes de conocer a Rai, Konoe siempre estaba solo. Simplemente volvería a ser como era. Aún así, Konoe tenía miedo de eso por alguna razón. Kao angero. Levanto lo coro. La cola de Rai comenzó a balancearse. En respuesta a sus sentidos intensificados, las orejas de Konoe se aplastaron. Ay, me imagino, ¿no? Las orejitas de Konoe hacia abajo. Oh. Alzó la cara. Rai calmadamente miró en su dirección. ¿Y qué le dirá Rai? Que aún así le vale queso el peso que trae Konoe con sus orejas, su cola, las marcas, esa maldición que tiene. ¿Lo aceptará como Sanga? Bueno, realmente si Rai lo acepta, se nota que realmente está urgido de un Sanga. Aunque esté maldito, pero un Sanga es un Sanga, seguro, dice. Bueno, siendo Rai no me sorprendería si dijera ese tipo de cosas. Pero bueno, Konoe también saldría ganando porque tendría ayuda para resolver eso de la maldición, así que todos salen ganando aquí. Pero ya escucharemos la respuesta de Rai
hasta el próximo video. Y la hago de emoción, en serio. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!